Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta ocasión, pues, vamos a aprender, gracias Cristo bendito, de los voceros de Cristo, ¿verdad? La siguiente alabanza que voy a grabar va a ser esta del Salmo 34 del trío Rayos de Luz, ya que es la que más me han comentado y un hermano, pues, me la ha comentado más, ¿verdad? Que ha querido esta alabanza. No la he hecho porque no he podido, ¿verdad? Y, pues, mañana quiero ver si practico esa alabanza y la grabo mañana y la subo pasado mañana. Así es que espero ahí siempre su apoyo, ¿verdad? Pues vamos con ello, vamos a aprender esta alabanza hoy. Dios les bendiga. Bien, hermanos, pues vamos a hacer el primer paso, que sería este, ¿verdad? Que lo vamos a hacer en estos puntos. Vamos a dar dos veces nomás este paso. Sí, lo voy a hacer lento para que ustedes lo vayan ahí haciendo poco a poco, porque así no se van a aburrir de que yo les esté dando paso por paso. Siguiente paso sería, después de que hacemos este, ¿verdad? Vamos a darle a la segunda y a la tercera y a la segunda. Y vamos a presionar las dos aquí en este espacio. Vamos a presionar las cuerdas aquí, ¿verdad? Después aquí. Vamos a ver. Bien, el siguiente paso sería después que terminamos de hacer esto, hacemos desde la tercera cuerda aquí hasta estos puntos. Repiten eso. Otra vez. Ahora el siguiente paso sería este. Hacen un la, aquí un la que se va a hacer solo que con estos dos dedos nada más. Posición de si menor y hacen estos sonidos después que terminamos de hacer esto. Después este